Saludo cordial a ustedes, amigas y amigos televidentes, al iniciar este servicio informativo semanal de Visión al Sur, que los lunes desde las 19 horas se origina en los estudios de Girón TV. La bienvenida a todos ustedes a enterarse del acontecer local. Esta señal es amplificada por achiras.net.es en sus redes sociales de Facebook para todo el mundo. Los martes, miércoles y jueves son retransmisiones. Los materiales que contiene esta programación son de carácter informativo, de opinión, educativo, deportivo, publicitarios, todos ellos con una categoría A, aptos para todo público. Les recordamos que ustedes pueden participar en vivo y directo de esta programación conectándonos vía telefónica los lunes entre las 19 y 20 horas. El teléfono que está siempre a su disposición es el 2275-573 o envíenos sus mensajes de texto o WhatsApp al 099-990-0099, también al 098-488-6690. También puede ponernos en su consideración el sistema de comentarios que puede dejarnos en las redes sociales o de Achiras. O si lo desea, envíenos sus fotos, videos, audios, artículos de opinión o informativos que con gusto los daremos a conocer. Pasamos a revisar los titulares inmediatamente. Transportistas gironenses piden al municipio que se cumpla revisión visual. La Unidad Educativa Ciudad de Girón celebró 45 años de creación. Hoy en vivo estarán co o conozca a las candidatas a Reina del Carnaval Girón 2020. También el alcalde de Girón estará en vivo, quien dará a conocer la agenda de festividades por Carnaval y las festividades del 27 de febrero. Instituciones se unieron para minga de limpieza en el centro urbano. Muro de contención y cancha de uso múltiple son obras ejecutadas en Corazón de Lenta. Sobre casos de actos delictivos, el jefe político se pronuncia. Atención a las farmacias de turnos, desde el 8 al 15 de febrero en Girón, está de turno Full Pharma en la García Moreno y Avenida Girón Pasaje, teléfono 2276-515. En Santa Isabel, Farmacias Mía, en la Ciudadela 20 de enero, el teléfono 3702-200. En La Asunción, Medical Care Pharmacy Orellana, en la avenida 15 de agosto, diagonal al Parque Central, teléfono 2279-378. Iniciamos con el desarrollo de informaciones. Del martes 4 de febrero a las 17 horas se produjo un nuevo accidente de tránsito en la intersección de las calles Arturo Sandes y Julio Calle. Las imágenes que las compartimos nos envió vía WhatsApp el doctor Wilson Quesada. Es una esquina peligrosa, decía en el mensaje. Según comentarios de varias personas, en este caso el lugar particular, los vehículos circulan a altas velocidades. Hay un irrespeto a los límites de velocidad, como también a las señales de tránsito. Noemí Oliveros decía: la directiva del barrio industrial dejamos un oficio en el municipio solicitando seguridad vial en esta calle. Estábamos esperando respuesta. Por su parte, Rodrigo Garzón manifestaba: y seguiremos con estos accidentes mientras no se respeten las señales de tránsito. No es solo en esta calle, también en la avenida Cuenca y Jorge Araujo, calle Arturo Sandes y Eloy Alfaro, Luciano Vallejo y Eloy Alfaro, 3 de noviembre y Eloy Álvarez, entre otras. Por suerte, ahora son solo daños materiales. Estamos a tiempo para empezar a respetar las leyes de tránsito, en especial las vías primarias y sobre todo las secundarias. Desde la cuenta Puerta del Cielo comentaban: qué pena con estos señores que conducen y no respetan las leyes de tránsito. A estos señores deberían suspender la licencia por 2 años para que aprendan a educarse. Saludos, me dijeron desde Canadá, decía el comunicado. En el mes de noviembre, un accidente similar ocurrió en este mismo lugar. Es necesario recordar a los conductores que los límites de velocidad máximos permitidos en zonas urbanas es de 50 kilómetros por hora, pero en esta área es de 30. Y también la ley contempla que en aproximaciones de intersecciones hay que disminuir la velocidad a los 30 kilómetros por hora, lo cual da tiempo para observar a otros vehículos y poder frenar.
La semana pasada informábamos sobre un comerciante ganadero que, bajo reserva de su nombre, hacía público la constante del robo de ganado en la zona del Portete, en Santa Marianita y otros sectores. Delitos que pasan los tiempos, pero no disminuyen ni se conocen de sancionados. Estas inquietudes las llevamos al representante del gobierno en esta ciudad, el teniente político Juan Bermeo, quien se refirió al caso de robos de ganado, organización de los ciudadanos, denuncias a las entidades pertinentes, falta de personal y equipo policial, como también a las ofertas para la ciudad en este campo. Veamos. Desde que asumimos la jefatura política ya por el lapso de 3 meses, nuestra preocupación siempre se va a ver enfocada en el tema de seguridad. Mientras tanto, mientras nosotros tengamos la respectiva denuncia puesta, sea aquí en la jefatura política, en la comisaría o en la fiscalía, daremos seguimiento para ver qué es lo que se está realizando. Sin embargo, también tenemos conocimiento que varios ciudadanos han expresado su malestar por la cantidad de trámites que tienen que seguir cuando se presenta en la fiscalía. La tenencia política de la parroquia La Asunción se coordine ya con la comunidad. Es así que hace meses atrás tuvimos ya una asamblea general donde asistieron alrededor de unas 120 personas, incluyendo a los ganaderos de la zona baja, de la zona de Lenta. Ahí nos fuimos con todo el mando institucional de la policía. Ahí pudimos constatar y tener la certeza de parte de los mismos ciudadanos la modalidad de robo, cuántas cabezas de ganado se habían perdido. Y hemos logrado, junto con la ciudadanía, crear chats comunitarios. Se está poniendo ya los controles, digamos así, entre lo que es las vías alternas. En Lenta sí estamos trabajando en este sentido, porque tenemos que la misma ciudadanía nos presenta a nosotros las inquietudes que tiene. Mas no, sin embargo, en los otros sectores que nos hemos podido enterar mediante su medio de comunicación, en donde se está dando el tema del abigeato. Entonces, nuestros controles, este día miércoles, para amanecer jueves, se implementaron en varias parroquias, en la parroquia de San Gerardo y en la parroquia de la Asunción. Yo personalmente estuve en la parroquia de la Asunción, en un operativo liderado desde las 11 de la noche hasta las 4 de la mañana. Existe también desinformación por parte de la ciudadanía, cuáles son los trámites, los requisitos que necesitan para poder trasladar el ganado, e incluso también nosotros pudimos manifestarles a ellos que el ganado se traslada desde las 11 de la noche hasta las 4 de la mañana, cuando se traslada a la feria. Si él está muy pronto, se le detiene hasta que cumple horario. Genera malestar, sí, y si se detienen acá en Lenta o acá en el Portete, se detienen, eso va a repercutir en ellos que no puedan llegar a tiempo para poder ingresar, sea al Camal o sea a la feria ahí en Capulispam. Entonces, desde la jefatura política vamos a tener acercamientos junto ya con el coronel Castro, con la gobernación de la SUAY y con el Ministerio de Agricultura, para poder también informar a la ciudadanía cuáles son los requisitos y los horarios que ellos tienen para poder movilizar. Ellos necesitan, si es que es aquí dentro del Cantón Girón, emite el comisario nacional de aquí del GAD municipal, él también emite una guía de remisión. Ellos tendrían que tener la guía de remisión para poder movilizar el ganado en el día. No se puede movilizar ganado de lunes a miércoles hasta las 11 de la noche, e igual los fines de semana, eso no se puede movilizar. Deben tener una guía para saber si van al camal, o a su vez el propietario debe justificar el animal si es que va a mudar o está viniendo comprando. Los controles en el día no lo hemos estado realizando, los controles se han intensificado en lo que va del tema de para que la gente que lleva su ganado, su animal, sea al camal o sea a la feria, ahí hemos intensificado. Pero ahora, lo que vamos, después de esta reunión que mantengamos en la gobernación, junto con el comandante de la policía, vamos nosotros también a llevar las inquietudes. Todo esto se basa en un sistema de datos. El sistema de datos que refleja en la comandancia de la policía dice que aquí en Girón no pasa absolutamente nada. Y todos sabemos que eso es mentira. Que aquí hay semanas, hay meses que nos roban incluso hasta 3 ganados en el día. Y fue así que nosotros pudimos organizarnos allá en el sector de Lenta, porque ahí las reses nos llevaban 3 cabezas de ganado al día. La única manera de contrarrestar esto es teniendo una comunidad unida y comunicada. De parte del comandante general de la policía, que se encuentra él ya en la ciudad de Quito, nos había manifestado que para marzo, a más tardar el 26 de marzo, podríamos ya tener un nuevo contingente
de policías aquí en el Cantón Girón, y también un ofrecimiento que nos había hecho fue que nos iba a dotar de pintura para poder señalizar todo lo que es aquí en el Cantón Girón. Estamos en diálogos, estamos en conversaciones con el general. Él quiere a Girón como su tierra propia porque fue uno de los cantones que le acogió cuando él estuvo aquí, y estamos a la espera. La agrupación Leoquina Cultural invita a la ciudadanía gironense al inicio de la temporada carnavalera Girón 2020, con el jueves de comadres y compadres a desarrollarse el 20 de febrero desde las 20 horas en el parque 25 de junio. Todos a buscar desde ya a sus compadres para el acto de bautizo masivo de las guaguas de pan. Paralelo a esto se desarrollará el Festival del Dulce y Chicha Carnavalera. Para completar la diversión, la sorpresa esperada, el baile de carnaval con la orquesta de los integrantes de la centenaria banda de músicos del Cantón Girón, con lo mejor de la música tropical, ahora también ya con vocalista, bajo eléctrico, piano, bueno, y todo esto con la garantía que solamente Mauricio Producciones nos da, con el escenario y amplificación profesional. Recuerde, 20 horas del 20 de febrero de 2020. Todos a disfrutar del inicio de los carnavales 2020 en Girón, con el auspicio de Leoquina Cultural. Y ya que estamos en modo festivo, el GAN municipal lo lleva a cabo año tras año varios eventos, entre ellos culturales, deportivos, sociales, y hoy tenemos el agrado de poder compartirles a ustedes estos dos eventos de gran trascendencia, como es el carnaval, que es un acto de folclor, de colorido, de algarabía, y el 27 de febrero, recordando la batalla del Portete. Tenemos varias actividades dentro de estos eventos, por ello queremos compartirles y decirles que es un agrado, lo tenemos que hacer conjuntamente con ustedes. Las festividades de Girón es con ustedes, es con propios y extraños. Pero este color tan lindo nace en las bandas del Tarqui, aquí junto a nuestro Girón. Por eso yo creo que lo debemos celebrar con todo el cariño, con todo el civismo. Todo esto, estimados ciudadanos, compañeros, amigos, es con el afán y el cariño de que este 27 de febrero, estos carnavales, lo vivamos en familia, lo vivamos como vecinos, en los barrios, en este cantón, con nuestras parroquias. Vamos a llamar a nuestras tres hermosas candidatas para que nos acompañen acá justamente al frente, a la señorita Verónica Silvana Cabrera Puya, representante de la Liga Cantonal de Girón. También a la señorita Karen Dalila Jiménez Morales, representante del Grupo de Juventudes La Asunción. Y a la señorita Daniela Dayana Delgado Dueñas, representante del Centro de Estética, Color y Estilo de Carlos Bermejo. Mi nombre es Verónica Cabrera, tengo 18 años de edad. Estoy cursando el tercero de bachillerato, especialidad informática. Represento a la Liga Cantonal del Cantón Girón. Mi nombre es Karen Jiménez, tengo 16 años y es para mí un honor poder representar al Grupo Juventudes Asunción. De la mata de Chira nace una semilla, y esa soy yo, Daniela Delgado. Tengo 16 años de edad. Estoy cursando el primer año de bachillerato en la Unidad Educativa Ciudad de Girón. Me siento muy orgullosa de representar a una nueva institución como es Centro de Estética, Color y Estilo del señor Carlos Bermejo de Guzmán, del Cantón Girón. Gracias, señor alcalde, que la ha designado como padrino de Carnaval 2020. Se nos viene también nuestra madrina del Carnaval 2020. Nuestra madrina de Carnaval es la señora Jenny Peralta. Thank you.
Al regresar de la pausa estaremos dialogando con el señor alcalde José Miguel Ushca sobre las festividades que se nos aproximan de carnaval el 27 de febrero. El GAD Municipal de Girón te invita a vivir la alegría y el colorido de los carnavales Girón 2020. Domingo 23 de febrero, se enciende la magia del carnaval en el Centro Cantonal desde las 13 horas. Desfile de las candidatas a reina de carnaval, comparsas y carrozas carnavaleras por las principales calles del cantón. Participa y gana $1,200 en premios económicos para la mejor carroza carnavalera y comparsa. Además, la elección del tradicional Taita Carnaval. $225 en premios, juegos tradicionales, gincana, cañón de espuma, $300 en premios. Música carnavalera para jugar hasta decir. En la cancha cubierta del parque 25 de junio, 18 horas, presentación y elección de la reina de carnaval 2020 y la presentación artística de Camila Samaniego. Camila Samaniego. Si no es contigo. Javier Neira. Javier Neira. Y para bailar toda la noche, la orquesta Tumba 3. Tumba 3. Girón, lugar de magia y diversión. Sabemos que para los jóvenes la vejez no es algo que les preocupa, que para los adultos ya es un tema para pensar, y que para los que lo dieron todo es su tiempo de descanso. Pero en cualquier momento que estés, valoramos tu sabiduría y tus ganas. Cuando aportas en el IES, tu jubilación tendrá pagos puntuales, una de las pensiones más altas de América Latina. Los años para jubilarse no aumentarán, porque estamos contigo siempre. IES, más cerca de ti. Agradecemos la presencia del señor alcalde José Miguel Ushca aquí en el Cantón Girón. Vamos a dialogar sobre varias festividades, eventos que se vienen con motivo de varios acontecimientos que se presentan en este mes aquí en el Cantón Girón. Señor alcalde, bienvenido, buenas noches. Estamos en modo fiesta, decíamos así un momento. Coméntenos, ¿qué se prepara para esta ocasión? Bueno, muchas gracias, Eloy. Un saludo cordial a todos, a las candidatas, a todas las familiares, las candidatas del pueblo en general, al sur de la provincia, a nuestros amigos migrantes. De verdad nos estamos ya vistiendo de fiesta, de gala. Ustedes escucharán todos los días el trinar de los tambores, de las cornetas y todo ello, preparando tanto el 27 de febrero como el carnaval. De esta manera creo que abrimos ya con alegría estas fiestas en honor al carnaval y en las cívicas en honor al 27 de febrero. ¿Los programas desde cuándo inician? Bueno, aquí por la coincidencia de fechas que estamos entre el 27 y el carnaval, asumimos existe como una mezcla, ¿no? Entre unas son cívicas, otras culturales, tradicionales. Sí, bueno, como Girón es fiesta también, y fiestas serias como son también las fiestas del 27, arrancamos, ¿no? Como usted bien conoció, la ciudadanía, arrancamos ya con el lanzamiento de la cabalgata cívica en Cuenca, con las Fuerzas Armadas, con los delegados de la Municipalidad de Cuenca. Ahora este 15-16 desde el Parque de Calderón de Cuenca. Y aquí quiero invitar a los ciclistas, a los jóvenes, a todos los que manejan el ciclismo con sus caballos, con sus cuadrones o con sus motos, a acompañar este 15 de febrero desde Parque Calderón para los diversos eventos
hasta llegar el domingo 16 a la Loma del Templete, donde habrá también un evento castrense de las Fuerzas Armadas, y aquí en la Casa de los Tratados a mediodía y el almuerzo en la tarde. Un evento yo creo que hay que respaldar, hay que destacar la valía que le da a las Fuerzas Armadas acompañando todo ello. También estamos juntos con el municipio de Cuenca, porque también nos compartimos esta responsabilidad del templete. Bueno, y quienes trotan, caminan también. También trotan, caminan, todos. Hagamos una fuerza, hagamos sentir que Girón está de fiesta y acompañamos en este camino. Luego ya el 23, que nos toca ya el domingo 23, arrancamos ya, como bien ya conocen nuestras candidatas, reitero nuestro agradecimiento a ellas, va a ganar la mejor, la que ponga su cariño, su afán, todos van a ser, siempre habrá una ganadora. Luego tenemos este 23 a las 9 la instalación de la gran feria, ¿no?, de alimentos, de todo lo que se va a degustar en este carnaval, a la 1 el arranque ya del desfile con las carrozas, con todo lo mejor que podamos compartir, la alegría, la música y todo ello, y a partir de las 6 arranca ya el certamen de la elección de la reinita de carnaval, y lógicamente también con todo el show artístico que tendremos ese domingo de carnaval, Camila Samaniego, Javier Neyre, la orquesta Tumba 3, eso, ¿no? Y el lunes 24 en El Chorro, nuestro lugar tan sagrado y precioso, El Chorro, y el martes y el domingo, lunes y martes, todo lo que es Tumba Jesse Uribe en El Chorro, y acompañar también en los Mapanaguas y en las Yunguilla, este lugar tan sabroso, como todo el clima de Girón mismo tiene, de acuerdo a cómo le guste, ¿no? Y también tendremos este 27 de febrero, como bien saben ustedes, volvemos a la fiesta cívica, tenemos esta a las 8 de la mañana, este homenaje cívico en la primera con los niños, con los adolescentes. También ellos tienen su espacio para proclamar, declamar. A las 9 tenemos la colocación de la ofrenda floral acá en la Casa de los Tratados. Y a las 10 el desfile cívico que vamos a tener, y con el paso de toda la gallardía de nuestros jóvenes, de nuestra niñez. A la 1 tendremos, también acompañará a las Fuerzas Armadas con todo su contingente. A la 1 tendremos la sesión solemne y el reconocimiento a las personas propias de Girón que han aportado al desarrollo. Y en la noche, lo que todos esperaban, ¿no? La orquesta de Lisandro Mesa Jr., lo mejor del vallenato, lo mejor de la cumbia, todo eso. Y a partir también de los días que siguen, habrá deportes, diversos deportes. También los siguientes días tendremos el sábado 29 de febrero la famosa y carrera que vamos a tener de coches de madera artesanales. El viernes también Challenger Girón sin drogas. ¿A qué se referencia a coches artesanales, señor alcalde? Es decir, nada de motores, todo a pulso, sin, ¿cómo se llama?, rulimanes. Sí, hacer esfuerzo. Yo creo que hacemos el ejercicio, entiendo que la pista va a ser no tanto para, como alguien dice, sacarnos del demasiado esfuerzo, ¿no?, sino yo creo que empujar, llegar, participar, celebrar. Yo creo que cada quien, yo espero que cada compañía haga su camioncito o su carrito de madera y podamos, unos premios importantes que se van a compartir, todo ello yo creo que para la alegría de unir y de rescatar también todos los juegos tradicionales, los juegos que son de nuestra población, que lo hemos dejado al lado y que hoy más que nunca tenemos que rescatar, así como la hermosa o sabrosa comida que en el carnaval tenemos que disfrutar. Ya, con eso cerraríamos las festividades. Sí, cerraríamos, tal vez, me permite un segundito, Eloy, informar a todos los choferes del sur de la provincia de Azuay, el municipio retoma las matrículas plena y ampliamente a toda la transportación vehicular, así con tranquilidad, con responsabilidad, acérquense, vamos a atenderles incluso con una hora más todos los días. Vamos a cerrar a las 6 de la tarde por la necesidad que tiene la población de matricularse. Con esa buena noticia para pasarnos también las fiestas con tranquilidad. Es decir, se superó la situación que se había generado la semana anterior. Sí, yo tengo un consejo, como siempre
valorado a los señores concejales su capacidad de discernimiento de las asesorías técnicas legales que tenemos, nos ha permitido entender y comprender con mayor conocimiento, es decir, estamos en lo correcto, se aplica la resolución 030 en la plenitud de la revisión y la matriculación. Así es que tranquilidad para todos, pueden matricularse. ¿Pero está contemplado dentro de, la, de lo permitido como municipio o es algo a lo mejor como presión? Está dentro. Hemos revisado todas las resoluciones anteriores, más esta última, que de verdad es muy clara en el servicio que el municipio así le otorga al municipio la Agencia Nacional de Tránsito. Muy bien, gracias al señor alcalde José Miguel Huizca, quien nos ha dado a conocer sobre la agenda festiva para estos próximos carnavales, como también la celebración de los 191 años de la batalla de Portete y los tratados de Girón, y también esta información que ha dado a conocer, esto principalmente para el sector del transporte, que tenían la preocupación por cuanto a la información que ellos tenían sobre la matriculación vehicular en transporte público, que no se lo podría hacer aquí en Girón previo a la revisión visual. Gracias, señor alcalde. Luego de instantes estaremos con ustedes conociendo a las tres señoritas candidatas a reina del Carnaval 2020. Muchas gracias. Girón TV y Chabelo TV es el mejor y único sistema autorizado en la región para proveer internet y televisión mediante fibra óptica. Con un solo dispositivo, usted cuenta con 70 canales para el disfrute de toda la familia. E internet ilimitado, súper rápido. No nos confunda. Somos Girón TV y Chabelo TV. 16 años junto a usted, la empresa que siempre le cumple. Visítenos en Santa Isabel, en la Rafael Galarza y Sucre. Teléfono 2270-743. En Girón, Bolívar y Córdoba. Teléfono 2275-573. Búsquenos en www.telecomunicacionesdelsur.com.es. Carasto. 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 Jama y Biela, un lugar acogedor en Girón para disfrutar la comida de su agrado. El delicioso café de Rumipamba, la refrescante cerveza artesanal, golosinas. ¡Qué delicia! Venga con su familia o amigos y comparta gratos momentos con juegos de mesa, selecta música o un buen libro. Carasto, Jama y Biela los espera en la calle Antonio Flor y Abraham Barzallo. Servicio a domicilio 098-482-0448. Sabemos que para los jóvenes la vejez no es algo que les preocupa, que para los adultos ya es un tema para pensar y que para los que lo dieron todo es su tiempo de descanso. Pero en cualquier momento que estés, valoramos tu sabiduría y tus ganas. Cuando aportas en el IES, tu jubilación tendrá pagos puntuales, una de las pensiones más altas de América Latina. Los años para jubilarse no aumentarán, porque estamos contigo siempre. Y es más cerca de ti. Comercial Ordóñez, de Bolívar Ordóñez, ofrece una amplia variedad y cantidad de productos de primera necesidad. Embutidos, carnes, mariscos, bebidas, licores, artículos de aseo, plásticos desechables, de buena calidad y a los precios más económicos. 40 años brindando el mejor servicio. Ventas al por mayor y menor. Además, disponemos de balanceado para animales de granja. Contamos con dos locales para su mayor comodidad. Principal, calle 3 de Noviembre y Eloy Álvarez esquina. Sucursal, avenida Girón Pasaje y Eloy Alfaro. Búsquenos en Facebook. Teléfono 2275-141. Comercial Ordóñez, de Bolívar Ordóñez. Solo los mejores productos a los precios más accesibles.
Los padres siempre dan buenos ejemplos a sus hijos. Ejemplos que son una tradición y patrimonio familiar. Yo ahorro en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón y aseguro mi futuro. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón. Visítanos y entérate de los beneficios para tus ahorros. Agencia Central en calle Antonio Flor y Abdún Calderón. También estamos en Cuenca, San Fernando, Baute, San Gerardo y La Asunción. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón. 17 años brindando confianza, seguridad y desarrollo. El GAD Municipal de Girón te invita a vivir la alegría y el colorido de los carnavales Girón 2020. Domingo 23 de febrero se enciende la magia del carnaval en el Centro Cantonal desde las 13 horas. Desfile de las candidatas a reina de carnaval, comparsas y carrozas carnavaleras por las principales calles del cantón. Participa y gana $1,200 en premios económicos para la mejor carroza carnavalera y comparsa. Además, la elección del tradicional Taita Carnaval. $225 en premios, juegos tradicionales, gincana, cañón de espuma, $300 en premios. Música carnavalera para jugar hasta decir. En la cancha cubierta del parque 25 de junio, 18 horas, presentación y elección de la reina de carnaval 2020 y la presentación artística de Camila Samaniego. Camila Samaniego. Si no es contigo. Javier Neira. Javier Neira. Y para bailar toda la noche, la orquesta Tumba 3. Tumba 3. Girón, lugar de magia y diversión. Ya estamos de regreso y vamos a continuación a mantener un diálogo con las tres guapas señoritas, ya les van a conocer ustedes, que han postulado su nombre para ser una de ellas la escogida como reina del Carnaval Girón 2020. Vamos a permitir que sean ellas mismas quienes se presenten y de inmediato vamos a conocer a nuestra primera candidata. Adelante. Buenas noches, estimados televidentes que nos miran a través de este prestigioso medio de comunicación. Compañeras candidatas, señor periodista. Mi nombre es Verónica Silvana Cabrera Puya. Represento la Liga Deportiva Cantonal. Tengo 18 años de edad. Estoy cursando el tercero de bachillerato en la Unidad Educativa Ciudad de Girón. Gracias. Muy bien, gracias. Hemos conocido en primera instancia a Verónica Cabrera. Es la oportunidad de nuestra segunda candidata. Adelante, bienvenida. Muy buenas noches, mi nombre es Karen Jiménez, vengo de la parroquia La Asunción, tengo 16 años, estoy por cursar el tercer año de bachillerato en la Unidad Educativa Remigio Crespo Toral. Para mí es un privilegio y un honor poder representar al Grupo Juventudes Asunción. Muy bien, gracias a Karen Jiménez. Y vamos de inmediato a conocer a nuestra tercera candidata. El saludo cordial a sí mismo, bienvenida. Muy buenas noches, aquí nos miran a través de este medio. Mi nombre es Daniela Dayana Delgado Dueñas, tengo 16 años de edad, estoy cursando el primer año de bachillerato en la Unidad Educativa Ciudad de Girón. Es un honor para mí poder representar al Centro de Estética, Color y Estilo del señor Carlos Bermeo Guzmán. Muchas gracias. Muy bien, gracias a las tres señoritas. Esa ha sido la presentación de cada una de ellas. Vamos ahora a conversar un poquito más sobre lo que se nos viene y la participación que ellas tendrán en este certamen de belleza, que por cierto es
la edición número 25, la que se va a desarrollar en esta ocasión. Bueno, vamos a preguntar a Verónica, ¿por qué ha presentado usted o por qué está como candidata a reina de carnaval? ¿Qué le ha motivado? Me emociona la candidatura, ya que a través de ellos podré ayudar a rescatar las tradiciones y culturas de nuestro querido Cantón Girón y también ayudar a los diferentes grupos vulnerables. Muy bien, gracias a Verónica. La oportunidad y la misma pregunta, ¿por qué quiere ser reina del carnaval de Girón? Le preguntamos a Karen. Bueno, a mí siempre me ha llamado la atención lo que son los certámenes de belleza y también lo que involucra el modelaje, ya que en estos certámenes a nosotros los jóvenes se nos da la oportunidad de ser partícipes en eventos sociales y culturales para ayudar en nuestras comunidades. Muy bien, gracias Karen. Vamos ahora con Daniela, la misma pregunta, ¿por qué está como candidata para Reina del Carnaval? Estoy como candidata para Reina del Carnaval porque me siento capaz de poder participar en uno de los eventos más bonitos, divertidos y coloridos que tiene el Cantón Girón. Ya asimismo como me emociona poder trabajar con autoridades en cualquiera de los temas y gracias. Muy bien, gracias a Daniela. También, bueno, vamos a seguir conversando. La reina de carnaval es justamente un personaje que identifica a estas festividades de alegría y que son de celebración a nivel mundial. Les preguntamos, ¿qué significa para ustedes esta tradición del carnaval? Vamos con Verónica en primer lugar. Entusiasmo y alegría, pero lo más esencial, compartir con amigos, vecinos y familiares, demostrar la amistad y sobre todo nuestra cultura. Muy bien, gracias Verónica. La misma pregunta le formulamos a Karen. ¿Qué es para usted la tradición del carnaval? Para mí, como una persona católica, tengo muchas representaciones, ya que el carnaval es una fiesta internacional, la cual consiste en diferentes tradiciones, en una mezcla de culturas, carros alegóricos, disfraces coloridos y lo que es la gastronomía, y así poder compartir en estas fiestas que son muy bonitas y llamativas. Muy bien, gracias Karen. A Daniela también le preguntamos, ¿qué significa para usted la tradición del carnaval? Para mí significa alegría, ya que podemos compartir con nuestros amigos, familiares, un momento de diversión donde obviamente existe el respeto, y es un momento donde nos abrimos, donde compartimos, donde podemos vestirnos muy coloridamente. Gracias. Bueno, gracias Daniela. Ahora, si usted llegara a ser electa reina del carnaval, ¿cuáles son sus propósitos? Le preguntamos a Verónica. Ayudaría a rescatar las culturas y tradiciones de nuestro Girón. Y también ayudar a los más necesitados con diferentes actividades. Gracias. Gracias, Verónica. A Karen le consultamos lo mismo. ¿Cuáles son sus propósitos si llega a ser reina del carnaval? Si yo resultara ser electa como reina del carnaval 2020 de mi Girón, trabajaría junto con el municipio y el pueblo en general para así en los eventos sociales y culturales poder dar realce a nuestro bello cantón. La misma pregunta le formulamos a Daniela. ¿Cuáles son sus propósitos? Mi propósito sería trabajar con las autoridades en proyectos como con los animales, ya que como nos hemos dado cuenta, siempre vemos muchos animales abandonados en las calles. También trabajaría con las autoridades en el tema de charlas de motivación a los jóvenes, porque nos hemos dado cuenta que en la actualidad están por muy malos caminos, y mediante las charlas que yo tendría preparadas debidamente con las autoridades, es motivarles a que corrijan su camino y puedan tener así un buen futuro.
Muy bien, gracias Daniela. Bueno, finalmente la invitación a las personas para que les apoyen durante el acto de elección, bueno, y que vivamos en paz todas esas festividades. Verónica. Les invito a toda la ciudadanía a que vengan y den cita este domingo 23 de febrero a disfrutar del maravilloso carnaval de nuestro Girón. Contaremos con Granos Orquesta, la Orquesta Tumba 3. Y sobre todo, esperaré su apoyo y desde ya, que viva el carnaval. Muy bien, que viva. Gracias, Verónica. Vamos, las palabras finales también con Karen. Los invito a todos y a todas a participar de estos carnavales con mucho fervor y alegría. En los eventos, disfrutemos de lo que tenemos, amemos lo nuestro y que nos acompañen a la elección de la Reina del Carnaval 2020 este domingo 23 de febrero a partir de las 6 de la tarde. Gracias. Gracias, Karen. Daniela, sus palabras finales. De mi parte, quedan cordialmente invitados este 23 de febrero en el Parque 25 de Junio junto al frente del Mercado Municipal a la gran elección de la Reina de Carnaval. Con la invitación de Camila Samaniego, Javier Neira, y para bailar toda la noche junto a la Orquesta Tumba 3. Bien, bueno, gracias a Verónica, Karen y Daniela, y nosotros también queremos invitarles a ustedes de parte de Leoquina Cultural, y esperemos que ya tengan ustedes su comadre o su compadre. Les invitamos a que festejen también junto a Leoquina Cultural en el mismo escenario, en el Parque 25 de Junio, el jueves 20 de febrero, con la noche de compadres y comadres, con lo cual se arrancará aquí en Girón las festividades carnavaleras. Gracias a ustedes, señoritas. Con esto nos vamos nosotros a una pausa comercial. Enseguida estamos con más informaciones. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos, está en Agencia Guayaquil Agengua. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a New York, New Jersey, Minneapolis, Danbury y Connecticut. Giros todos los días. Encomiendas miércoles y sábado. Estamos en Girón en la Antonio Flor 336 y Córdoba. Comuníquese al 2275-862 o al WhatsApp 099-323-4788. Además estamos en Cumbe, San Fernando y Chumblín. En Agengua, cancele planillas de teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos y otros. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Infórmate y mantén la calma en torno al coronavirus. Se trata de un virus que puede provocar una afección respiratoria severa. De momento en Ecuador no existen casos confirmados y el gobierno nacional está activado y trabajando para detectar y prevenir posibles contagios. Si en las últimas dos semanas has estado fuera del país o has tenido contacto con algún viajero internacional, pon atención si presentas los siguientes síntomas. Fiebre mayor a 38 grados centígrados, tos seca, dolor de cabeza, malestar general y dificultad respiratoria en algunos casos. De ser así, acude inmediatamente a un establecimiento de salud y no te automediques. Ten presente además las siguientes recomendaciones sanitarias. Lávate las manos con frecuencia. Cúbrete la boca con un pañuelo al toser o estornudar. Recuerda mantenerte informado por canales oficiales. Toda una vida. El gobierno de todos. Trabajamos juntos de la mano ya. Nuestra tierra progresando. Unidos somos más. Que trabaja, nuestro pueblo es prioridad. Loma larga, tenemos que empujar. Hombro a hombro, el progreso ya llegó. Trabajamos.
Ecuador se construye la nueva minería. Celebra con nosotros San Valentín en Casa Grande Parrillada San Fernando. Lo mejor en comida latina, parrilladas y muchos platos internacionales. Música en vivo con la presentación de Juan Carlos Gutiérrez. Reservaciones al 099-773-1068. Atención, viernes y sábado de 11 horas a 2 de la mañana y domingo de 11 horas hasta las 9 de la noche. Sabemos que para los jóvenes la vejez no es algo que les preocupa. Que para los adultos ya es un tema para pensar. Y que para los que lo dieron todo, es su tiempo de descanso. Pero en cualquier momento que estés, valoramos tu sabiduría y tus ganas. Cuando aportas en el IES, tu jubilación tendrá pagos puntuales, una de las pensiones más altas de América Latina. Los años para jubilarse no aumentarán, porque estamos contigo siempre. IES, más cerca de ti. Girón TV y Chabelo TV es el mejor y único sistema autorizado en la región para proveer internet y televisión mediante fibra óptica. Con un solo dispositivo, usted cuenta con 70 canales para el disfrute de toda la familia. E internet ilimitado, súper rápido. No nos confunda. Somos Girón TV y Chabelo TV. 16 años junto a usted, la empresa que siempre le cumple. Visítenos en Santa Isabel, en la Rafael Galarza y Sucre. Teléfono 2270-743. En Girón, Bolívar y Córdoba. Teléfono 2275-573. Búsquenos en www.telecomunicacionesdelsur.com.es. Y por la proximidad de las festividades del 27 de febrero, el GAD Municipal de Girón desarrolló el pasado viernes la minga de limpieza. Colaboraron el ejército, bomberos y personal municipal. Diferentes lugares fueron los que fueron adecentados. Nosotros los concejales, en coordinación con el señor alcalde y todo el equipo técnico, hemos planificado trabajar en minga. Estamos hoy, el día de hoy, con un grupo de militares, de 95 militares que nos apoyan en este día. Estábamos a la espera de ellos, digamos, de la fecha que ellos nos podían dar una manito. Entonces esta es parte como ya inicio de las festividades del 27 para dar una mejor imagen a todo el cantón, para trabajar y mejorar y recuperar las áreas verdes y los espacios públicos como las canchas deportivas de los diferentes barrios de aquí del centro cantonal. Y esperamos que también la gente se vaya uniendo a estas iniciativas de recuperar lo que es la minga para poder avanzar, porque fácil es decir que tal vez los espacios públicos están descuidados, pero si nos sumamos todos podemos hacer grandes cosas, y este es un ejemplo el día de hoy, ya que estamos el día de hoy aquí en el Parque Las Rosas. En estas actividades ya ahora ya lo estamos haciendo, ya en actividades anteriores lo hemos hecho en, por ejemplo, en apoyo, en solidaridad al señor que se quemó la casa en Bestión. Hemos hecho también ya en Asunción dos mingas, hemos hecho ya. Esta es una tercera minga que estamos haciendo. Aspiramos, como digo, en la primera etapa con las Fuerzas Armadas. Vamos a hacer una siguiente más en otros ámbitos, por ejemplo, en el tema de todo lo que es señalización del suelo, de las calles. Aspiramos eso. Y como digo, es un buen resultado que tenemos. Ya lo hemos hecho también unas pequeñas mingas en el templete en veces anteriores, pero ahora ha habido mayor apertura de las Fuerzas Armadas de ayudarnos. Ellos saben que estamos aportando para el 27, para la cabalgata cívica, y creo que eso también nos hace acercarnos para ayudar mejor. El 10 es el aconsejable, señor alcalde, porque a veces se descuidan otras actividades. No, yo creo que hemos concluido nuestras actividades, siempre hay actividades que están en marcha, pero hemos logrado consensuar con los departamentos para acompañar, estar juntos, y creo que hay un buen resultado en cada uno de los espacios que estamos haciendo. No, primeramente agradecer al municipio que nos está ayudando, a los señores del ejército, digamos, ellos están, conjunto con ellos estamos haciendo toda esa limpieza. Asimismo esperamos que la gente nos ayude a colaborar, o sea, no ensuciando mucho, ¿no? Sabe que eso no hay como hacer regularmente, como estábamos conversando. Ahorita ustedes pueden ver que todo está no completamente limpio, pero se puede ver, como se dice. Tratando de dejar un poquito más adecentado este local, que es un local de todos, que es un local de Girón y que es un local que da la cara por Girón en cuanto al deporte se refiere. Esperemos que no sea ni la primera ni la última vez que estamos haciendo esto, más bien que las autoridades se sumen y
y esta actividad debe ser que periódicamente, por lo menos cada 3 meses de labor de limpieza en este centro deportivo, que es considerando que Liga Deportiva Cantonal no cuenta con recursos propios para esto, sino más bien tiene que ser las entidades públicas las que podemos apoyar en este tipo de trabajos. Se nos viene el carnaval y esperamos que todo sea alegría y diversión entre ciudadanos, amigos y familiares, pero también esperamos que estas imágenes no se vuelvan a repetir, estas imágenes que como ciudadanos nos debería dar vergüenza y deberíamos rechazar. Así quedó nuestro Parque Central 27 de febrero en el carnaval anterior, manchado con anilinas, plantas destruidas, también una verdadera agresión que se dio al espacio de todos. E imaginen la agresión también que se dio a muchas personas que no gustan de mojarse ni que sean ensuciados, no ser agredidos por los carnavaleros. El carnaval es para jugar entre quienes así lo deseen, pero no causando daño a nuestra ciudad. En el reportaje anterior vimos que se desarrolló una minga y el parque y muchos sectores quedaron limpios para mostrar otra cara a quienes nos visitan. Imagínense qué ocurriría si esta misma situación se presenta en el carnaval. Para el 27 de febrero las autoridades, pues, ciudadanos que vendrán a visitarnos verán estas imágenes de nuestra ciudad. Hagamos conciencia de esto ahora. Por favor, a las personas que deseen jugar, háganlo, están en todo su derecho, pero jueguen entre quienes así lo deseen. Pero no agredamos, no manchemos la ciudad, no presentemos estas imágenes desastrosas. La semana pasada se dio, los transportistas del Cantón Girón, la semana pasada pidieron audiencia al alcalde José Miguel Ushka por cuanto les preocupaba de que en la matriculación vehicular en Girón no se les admitía que se lo haga en forma visual la revisión de sus unidades, como se había proferido días atrás, por el hecho de que el municipio había presentado la propuesta ante las entidades competentes para la creación del Centro de Revisión Técnica Vehicular hasta finales de este año. La situación ha incomodado a los transportistas en virtud de que han pasado muchos años con prórrogas y continuas y no se ha hecho efectivo este departamento, es decir, el municipio aún no hace efectivo la creación del Centro de Revisión Técnica Vehicular, lo cual trae inconvenientes porque se tendría que ir a Cuenca para cumplir con ese requisito. Esta es la situación por la cual los transportistas acudieron al municipio con esta preocupación y exigieron respuesta a los representantes del municipio. Ellos se reunieron esta tarde, así lo ofreció el alcalde con los concejales, y ya lo escucharon ustedes hace instantes cuál fue la respuesta, de que se continuará haciendo la revisión visual a todos los vehículos aquí en el Cantón Girón, sean de uso público o privado. Entonces, esta es la situación que se ha generado. Y en la comunidad Corazón de Lentac se han ejecutado obras necesarias para la colectividad en lo referente a vialidad y deporte, manifestó la presidenta, señora Carmen Machizaca, quien se encuentra en funciones de alrededor de un año y medio. Ella manifiesta que lo logrado es gracias a la unión existente por parte de la mayoría de los ciudadanos y la atención que ha recibido por parte de autoridades. Se ha avanzado en algunos aspectos, sin embargo, siempre será necesario continuar gestionando en otros ámbitos. Construcción de la cancha comunitaria. Sí, eso es gracias al señor presidente del GAD parroquial de la Asunción. Esa obrita él nos ha ayudado bastante, conjuntamente con toda la comunidad hemos trabajado. Esa es una minga de toda la gente del Corazón de Lenta y el Comité de Promejoras. Eso ya tiene escrituras, claro, constan al municipio, pero bueno, yo creo que el municipio nunca va a llevar. Ojalá en un mes más. Bueno, tal vez por este carnaval se demorará un poquito más, pero en un mes más el señor presidente nos ha prometido que ya quedará con los arcos, pintada la cancha, unos reflectores. Mantenimiento vial. Bueno, en primer lugar hemos comenzado con el bacheo de las vías, lo que es Trozana, todo de lo que es del Corazón de Lenta. Se ha empezado con los bacheos con un presupuesto que teníamos de $9,300, pero se ha dado servicio casi a todo lo que es Corazón de Lenta. Construcción del muro de contención. Era de suma urgencia, como usted sabía, aquí ya hubo accidentes, hubo muertes, entonces vea lo que hemos logrado trabajando conjuntamente con las autoridades, lo que es el municipio, lo que es el señor presidente de la Junta
parroquial, lo que es el doctor Yacu Pérez, nos ha apoyado mucho, todos ellos. Estoy muy agradecida con sus autoridades porque nos han colaborado bastante. Este muro era muy importante porque estaba la vía muy estrecha, hubo un accidente, entonces eso se necesitaba hacer ya lo más pronto posible. Entonces, gracias a las autoridades, a la señora presidenta del Comité de Promejoras y a todos los que le han apoyado a ella para hacer el muro, el terreno es bien productivo, sale frutas y hay bastante gente que camina por aquí. Para complementar este trabajo, nosotros pediríamos que si con la buena voluntad de ellos nos puedan hacer un pasamano, porque está así el muro, así no hay ninguna señalización, entonces pediríamos eso, que si nos pueden poner el pasamano para que haya mayor protección. Nuevo requerimiento. Sí, también quería aquí pedirle al señor alcalde o al señor prefecto también si nos puede colaborar. Pensamos construir, aquí tenemos un terreno que municipal que nos dieron para el sector, entonces aquí lo que pensamos hacer en esto es hacer las oficinas para que tengan una casita donde hacer las reuniones de ellos, lo que es del agua potable. Llamado a la unidad comunitaria. Dios es lo que nos ha puesto para que trabajemos conjuntamente, estamos muy unidos. Yo agradezco a mi comunidad, lo que es Corazón de Lenta. No puedo decir tal persona no ha colaborado. De una u otra manera nos han colaborado conjuntamente toda la comunidad. Para mí es un buen paso que hemos dado porque en la unión está más que las obras. 45 años de vida institucional cumplió el 27 de enero la hoy reconocida Unidad Educativa Ciudad de Girón. Por tal motivo, el viernes pasado se desarrolló una programación a la que asistieron estudiantes, docentes, padres de familia y autoridades. Una misa celebrada por uno de los ex alumnos del plantel presidió a los distintos actos. ¿Ves? Nos disculpamos, tenemos una falla técnica en el video, les estaremos presentando la próxima semana. Vamos con la siguiente información. La presencia de perros en nuestras calles y carreteras continúa siendo muy evidente. Por doquier se puede localizar animales que deambulan sin dueños o sus dueños los echan a la calle o simplemente hacen que vivan en ella, pero junto a las casas. Las imágenes que vamos a ver enseguida son justamente las que captamos en la madrugada del domingo en Santa Marianita. Era un grupo grande que pudimos observar. Estas imágenes, reiteramos, las captamos el domingo en la madrugada. Una gran cantidad de perros en la intersección de la vía antigua y la nueva, como la denominamos. Esto se va haciendo mucho más radical en nuestra ciudad, la presencia de muchos perros en la calle. Y esto ocurre en otros lugares. La semana pasada hacíamos deporte por San Vicente. Bueno, uno más corre por lo que le siguen los perros que por lo que hace deporte. Entonces hay que tomar atención a estas situaciones. Hay demasiado perro en nuestras ciudades, en las calles. Con esto vamos a despedirnos, no sin antes a reiterarles la invitación que hace Leoquina Cultural para iniciar las festividades carnavaleras con el Jueves de Compadres y Comadres, jueves 20 de febrero. Estaremos haciendo el bautizo masivo y la bendición de las guaguas de pan, los compadrazgos. Esperemos que ya estén vistas las comadres, vistos los compadres y ya comprometidos para esta fecha. Pues tenemos una festividad entre amigos, entre vecinos, entre gironenses, que nos vengan también a visitar de otras ciudades, de nuestro vecino cantón Santa Isabel, San Fernando, desde Cuenca. Bueno, y están viniendo también muchos amigos desde el exterior, a quienes ya les vamos a dar la bienvenida y a quienes vamos a enviar. Está en nuestro saludo desde este instante. Y tendremos, bueno, una sorpresa con la orquesta, conformada por los integrantes de la Centenaria Banda de Músicos del Cantón Girón. Está conformada ya prácticamente la orquesta. Estará con el vocalista, bajo eléctrico, piano, batería, bueno, y todo esto. Y todo ello bajo el respaldo también de Mauricios Producciones, con la amplificación profesional, escenario
profesional. Bueno, toda una festividad que vamos, con la cual arrancaremos los Carnavales Girón 2020. Con esto nos despedimos. Gracias, hasta la próxima semana.